Hay que contar que cuando alguien se compra un coche eléctrico y pasan 8 años, puede encontrarse con la situación de que, como en este caso, puede hacer en el mejor de los casos 90 kilómetros. Y ese coche ya no vale para nada. Y el que diga que es muy fácil viajar con un vehículo eléctrico miente como un bellaco. No es fácil, hay que planificarse las rutas. Hay que tener y cruzar alrededor de que el cargador funcione. Hay que... pues, ¿qué quieres que te diga? Hay que salir con mucha paciencia. Porque hay gente que se hipoteca para comprar un vehículo eléctrico. Y esa es a la gente a la que yo quiero meter en la cabeza cuál es la realidad del vehículo eléctrico para que no les engañen. Y sepan, si se van a hipotecar o meter en una letra del carajo, que la película no es tan bonita como la ponen en el cine. Muy buenas noches, amigos. Yo, de verdad, teníamos... aquí somos muy sinceros siempre con ustedes. Teníamos un reportaje como más convencional sobre la guerra del eléctrico, porque hay diferentes formas de pensar. Yo quiero aprender. Todos estamos en el umbral de qué va a ocurrir en nada con la movilidad, ¿no? Y si habrá que tender al eléctrico o no. Muchos de ustedes tendrán ya eléctrico, otros no quieren ni verlo. ¿Por qué? ¿Y por qué expertos de talla y por qué personas que saben tienen ideas tan diferentes? Pero claro, Ángel Gaitán, que seguramente es uno de los influencers del motor más importantes que tenemos, porque lo cuenta con una rotundidad que a mí personalmente eso me encanta, ¿no? Luego veremos si estamos de acuerdo o no, o qué sacamos aquí, pero sí, lo decía muy claro. Dice, pero bueno, ¿qué me ha dejado tirado el coche, no? Y qué cabreo tenías, Ángel. Sí, hemos empezado fuerte. Son, bueno, hay cabreos, hay alegrías. A pesar de todo, mucha gente dirá que es incoherente lo que digo o lo que hago porque he venido con coche eléctrico. ¿Tú has venido con coche eléctrico? Sí, claro. Claro, y sobre todo para entrar a Madrid, porque claro, no sabe ya uno dónde aparcar, dónde no aparcar. La última vez que vine con el Z3, que vine del Jarama, Almeida me puso una multa. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Antes de jugármela, me vengo con un coche eléctrico a Madrid. A Madrid. Porque llego y vuelvo. ¿Pero por qué ese cabreo? ¿Por qué tenéis ese cabreo? Pues porque esas son situaciones reales que yo he vivido. Y estoy un poco harto de ver en las redes sociales, sobre todo cuando solo se dice lo bueno de algo. El vehículo eléctrico sí, por supuesto, pero te voy a explicar cómo funciona. Y tú decides si te lo compras ahora, si te lo compras más adelante, o si te lo compras, pero también te tienes que comprar un térmico. O tienes que tener otro para ir de viaje, para... ¿Es tu caso? Sí, claro. O sea, tú utilizas el coche de siempre, combustión, para viajes. Por supuesto. ¿Para ciudad, eléctrico? El eléctrico. Y cuando voy a hacer algún viaje, pues como el caso del vídeo que ha salido, que he tenido que ir al circuito, tenía que llevar ese coche, quería hacer una especie de pruebas, de enseñar cómo iba el coche con frío, porque el frío es una de las cosas que no contemplamos, y la gente tiene que entender que cuando compras un coche eléctrico, la autonomía se ve completamente afectada por la climatología. ¿Por el frío? Claro. Oye, Ángel, yo os voy a preguntar cosas que a veces parecen de perogrullo, pero es que yo no soy experto en el motor, pero creo que millones de personas van a ver este programa, tampoco lo son. ¿Cómo que el frío altera la capacidad de carga? Claro, tú piensa que en el caso, en el vídeo que acabamos de sacar, yo salía con el Tesla, después de haberlo dejado en el exterior de mi taller, conectado a la red, cargado a tope, pero fue una noche que hizo una temperatura muy baja. Cuando yo... ¿Cómo ahora, más o menos? No, mucho más baja. No sé si estuvimos hablando... Lo digo en el vídeo, creo que son 6 grados, bajo cero o algo así. El vehículo tiene que preacondicionar la batería, y la batería, para que funcione bien, tiene que tener una determinada temperatura. Pero claro, también tiene que preacondicionar el habitáculo para que yo pueda ir cómodo. Hasta tal punto que cuando yo salgo, automáticamente el vehículo empieza a iniciar un proceso que se llama de adaptación para la carga de alta tensión. Porque cuando cargamos un coche eléctrico, tenemos que diferenciar de que lo podemos cargar de varias maneras. A través de la corriente continua en un cargador específico, a mucha intensidad, o a través de la corriente alterna en casa, pero también tenemos distintos tipos. O sea, podemos tirarnos 48 horas cargando según qué coche, según qué enchufe, o una hora. Ya. Y esto hay que diferenciarlo. Entonces, cuando tú decides que vas a hacer un viaje y el vehículo se tiene que preparar para una carga de estas tan potentes, el vehículo empieza a climatizar la batería. Esto entró en un círculo vicioso que, como habéis visto, de 560, que es la teoría, que en realidad hace 400 y pico, hizo 150 y llegó con un 5 o un 6% de autonomía. Y eso es una realidad. Y la gente, yo no veo que la cuente. Y eso era tu cabreo, para eso estás aquí. Claro. Y aquí se va a escuchar todo tipo de voces. Porque, Carmen, el tema del eléctrico es que llega a todas partes. ¿Eh? Luego tenemos algunos datos con datos. Sí. Sobre... Luego los veremos sobre la venta de esos eléctricos. Los puntos de en carga. En comparación, los puntos de carga que hay en nuestro país, porque eso es lo que más miedo da a la gente, ¿no? El quedarse sin sitios para cargarlos, porque llega una gasolinera y ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos visto? No funciona ya. El único punto eléctrico y de carga. Y sin embargo,
parece que esto va a ser imparable, sí, para ¿no? Las grandes ciudades, parece que va a ser imparable. Está claro. Y sin embargo también, repito, hay personas que creen que esto es no solo lo que viene, sino lo que tiene que ser. Y es más, Jorge Morales, que es ingeniero industrial, director de Próxima Energía y autor de Adiós Petróleo, comentaba algo muy interesante, muy, yo creo que son cosas que todo el mundo va a entender sin ser especialista. 9 años con 2 coches eléctricos, no vuelvo, dices Jorge, a los de combustión. Así es. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, ¿no? Primero tuve un coche eléctrico, hace 9 años eran muy diferentes, con escasamente 100 kilómetros de autonomía, en carretera algo menos, de 90 kilómetros, y efectivamente era un coche de ciudad. Un coche que era muy cómodo para moverse por Madrid, porque efectivamente luego no pagabas estacionamiento en ningún sitio. Antes había menos restricciones, ahora cada vez hay más, pero siempre ha habido algunas zonas restringidas en Madrid donde no se podía entrar, salvo residentes, pues con el coche eléctrico podías entrar por cualquier sitio. En fin, tenía una serie de ventajas, ¿no? Los carriles Busbao y demás. Y luego, bueno, pues que era también, era muchísimo más barato, ¿eh? Tener en cuenta que, claro, estamos hablando, Ángel habla de, tengo varios coches, uno para cada cosa, ¿no? Bueno, no todo el mundo puede tener. Ángel es un potentado. Claro, o sea, hay familias. Oye, que mi Mercedes tiene 827.000 kilómetros, ¿eh? Vale muy poco dinero. Me parece bien, pero digo, yo solo digo, Ángel, que no todo el mundo tiene dinero para tener varios coches, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente el coche eléctrico tiene debilidades, esto es indudable, ¿vale? Lo que ocurre es que a mí no me compensa volver al vehículo de combustión por esas debilidades que tiene el coche eléctrico, ¿no? Sencillamente, ¿no? Sencillamente. Es decir, que tú eres uno de los pioneros casi, 9 años con un coche eléctrico, bueno, en fin, está muy bien, eres de los primeros que se empezó a interesar por este tema, y tienes claro, como dices, Adiós Petróleo, que esto ni vuelta de hoja, ¿no? Bueno, no solo tengo claro yo, lo tiene claro la Unión Europea, lo tiene claro casi todo el mundo, ¿no? En 2035 no se venderán más coches de combustión, por tanto la señal es clarísima, ¿no? Y parece clarísimo ya también que el coche de hidrógeno, que era la otra alternativa, pues va a otra velocidad y no va a llegar a competir con el coche eléctrico, al menos en el ámbito de lo que es la automoción ligera, ¿eh? Otra cosa es en los camiones o en otro tipo de movilidad, como pueden ser también los barcos o los aviones, ¿no? Pues de todo. Pero déjame, Iker, que te diga una última cosa, porque me he quedado antes con lo del primer vehículo de 100 kilómetros y la gente se habrá quedado con esa idea de, bueno, y entonces este chico con un vehículo de 100 kilómetros, ¿qué hacía? Bien, ese era mi primer coche eléctrico, ¿vale? Ahora llevo ya casi 5 años con el segundo, que en ciudad hace 500 kilómetros. Y son efectivos. Y son de verdad 500 kilómetros en ciudad. Y en carretera hace 300. ¿Qué marca es, perdona? Es un Hyundai Kona. Un Hyundai Kona. Eso es. Hace 500 en ciudad. Hace 500 ¿Cuánto kilómetros. ¿Cuánto pagaste por él? Pues no, bueno, no me lo sé exactamente. ¿Cuánto vale un Hyundai Kona? Aproximadamente unos 40.000 euros. Vale. Ese es el orden de magnitud del. Y esas preguntas, ¿por qué? Ahora, pues es muy sencillo. No, pero déjame no solamente terminar con dos. No, bien. No, pero claro, ahí es donde voy. ¿Cuánto me cuesta a mí cada 100 kilómetros? Menos a día a de hoy. A ti nada, porque eres el dueño de una empresa que vende electricidad. A mí sí, porque pago la luz también, aunque sea la empresa mía. No te equivoques, Ángel. Pero y él también, si él también es cliente mío, son 2 euros cada 100 kilómetros. Esto es lo que cuesta moverse con un coche eléctrico. ¿Combustión cuánto costaría? El orden 10. De 10 en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En un coche que consuma 6 litros, 6 y medio, a 1,5 la gasolina, se va a 10 euros cada 100 kilómetros, ¿vale? Entonces, claro, es que ese es el problema, dices, es que cuesta 40.000 euros, totalmente de acuerdo, ¿eh? Ahí cada vez son más baratos, mi coche de hace 5 años ahora no cuesta 40.000 euros, cuesta mucho menos, es verdad, ¿vale? Pero dos cosas, uno, 5 años después sigue teniendo prácticamente la misma autonomía, yo no soy capaz de detectar esas bajadas tan grandes, ¿no? Desde luego, eso sí, tengo plaza de garaje, esto también lo anticipo, es fundamental, en este momento sigue siendo fundamental, o sea, tener una plaza de garaje. Para alguien que tiene garaje, que no es todo el mundo. Sigue siendo fundamental, porque es verdad que el mayor hándicap que tiene es que la red de carga pública en España está todavía, es muy incipiente. Ahora desarrollamos y tiene más. Muchas deficiencias. Porque son muchas, y además es que un montón de amigos estarán diciendo, bueno, estoy a punto, no estoy a punto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi coche? No puedo entrar a Madrid. Mucha gente que dice, bueno, los que tienen coches, ¿qué es esto? Y luego la imposición. Yo sé que a Mar Vidal le gusta muy poco eso de la imposición, pero Juan Francisco Calero es otro de los grandes de todo este conocimiento del motor. Él lleva carwow.es, periodista, y cree que también nos han mandado unas cifras de que los objetivos no se están cumpliendo. Aquí está pasando algo. Juan Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Igualmente por estar con nosotros. Es un placer estar bueno, con vosotros. Bueno, primero vamos uno a uno a nuestro titular. ¿Cómo estamos nosotros en esta guerra, entre comillas, del eléctrico?
Bueno, por mi parte, hay muchísimas evidencias de que el automóvil eléctrico efectivamente tiene muy buenas ventajas y podríamos resumirlo en que es una solución tecnológica muy interesante, muy mal ejecutada por las autoridades y por la realidad que nos circunda y específicamente en España, ¿no? Y prueba de ello son las cifras, son los datos. Específicamente en España. Sí, estamos a la cola, somos el vagón de cola de Europa en lo que se refiere a penetración del automóvil eléctrico y es verdad, podemos estar hablando 16 horas sobre el automóvil eléctrico, pero esto va de poder adquisitivo. Hasta aquí, tanto dinero tienes, tantos coches eléctricos hay en la calle. Ese es el factor más importante de si una persona decide comprar un coche eléctrico o no. Pero te das cuenta de repente, te sorprendes cuando miras y en Portugal resulta que se venden más del doble de automóviles eléctricos que en España. Entonces ya la cosa empieza a ser un poquito más complicada, ¿no? ¿Qué está pasando para que un país que tiene menos poder adquisitivo que el nuestro compre más coches eléctricos, adquiera más coches eléctricos? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero evidentemente uno de los motivos por los que aquí no se venden más coches eléctricos es porque está muy mal montado, así de fácil. Mal montado. ¿Especificaremos porque tú tienes eléctrico? Sí, yo tengo eléctrico y llevo desde que se inventaron los coches eléctricos en Europa conduciéndolo. Sí. ¿Y lo cambias por uno de combustión o ya no cambias? Pues lo cambio según para qué uso. Desde luego para la ciudad me muevo con un eléctrico exclusivamente y creo que es el mejor servicio que puede dar un eléctrico con la mucha ciudad. Diferencia. Y aquí el asunto es en los viajes, ¿no? Efectivamente. Viajes largos. De hecho, hay muchos fabricantes de coches que cuando te compras un automóvil eléctrico le ofrecen a sus clientes un programa porque cuando tienen que bajar le ponen un automóvil de combustión para que se muevan conscientes de las limitaciones que hay. Eso lo hacen marcas premium. O sea que los propios fabricantes de automóviles justamente no quieren que la experiencia de conducción, el primer contacto con un automóvil eléctrico se les vuelva en contra de la imagen de la marca cuando tienen que tener una experiencia de viaje y es negativa, ¿no? Hablando de marcas, tenemos aquí una marca que está sorprendiendo mucho y que creo que es la líder, ¿no?, en vehículo eléctrico junto a Tesla, que es MG. Y tenemos a su responsable de producto y marketing, estamos encantados. José Antonio Galvez, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Vosotros sois ahora mismo los top en eléctrico, por lo tanto tú crees ciegamente, claro, me imagino. Somos los top en eléctrico porque estoy de acuerdo con todos los que estáis en la mesa que era necesario bajar el precio de los vehículos eléctricos. Porque la duda es, ¿no hay demanda porque hay oferta o no hay oferta porque hay demanda? Nosotros lo tenemos claro, es que no hay demanda porque no había una oferta asequible. Entonces necesitamos infraestructura, regulación, pero también unos precios asequibles. Es que en los últimos 5 años el precio de todos los vehículos, da igual la tecnología, ha subido un 40%. Entonces, ¿40%? Un 40%. Entonces, es verdad que materias primas, costes logísticos, crisis de chips, COVID... Es verdad. Pero evidentemente, como decía Ángel, la gente no puede comprarse, ya no digo un eléctrico, sino un térmico, un híbrido. Entonces, ese es el debate que creo que también tenemos que poner sobre la mesa hoy. Pero, fijaos, hay muchas preguntas. Vamos ahora, Carmen, a ver unas gráficas sobre cómo está la situación para tener los datos. Pero hay personas que dicen que las baterías son lo más ecológico y otros que son lo más dañino. Sí, os quiero decir... ¿Qué se hace con esas baterías? Claro, seguramente, ¿no?, yo soy el menos experto, pero lo que llega de la gente, ¿de acuerdo? Que creo que en la mesa somos los únicos que no tenemos eléctrico. Somos nosotros los que no tenemos eléctrico. Porque aquí bueno, por Vidal creo que también tiene. Bueno, a ver, vamos a ir ahora con la gráfica. Ahora vemos... Bueno, quiero que veáis una cosa. Ahora vas enseguida, Carmen, al set 2 con Nicolás. Pero hay una gráfica que dice 95 de cada 100 coches en España son diésel o gasolina. Pónmelo, Camilo, Paloma, por favor. Y 5 de cada 100 son híbridos, gas o eléctrico. Yo pensaba que el porcentaje era mucho menor. Si algo ocurre aquí, porque nos encontramos ante una frontera, un Rubicón que va a venir dentro de poco. Y nuestro querido Mar Vidal, siempre tan liberal, dice que la imposición no le gusta nada. No, pero nada, e incluso no me gusta nada de que se subvencione el hecho de que alguien pueda o no acceder a un coche eléctrico. Si lo quieres, te lo pagas. O sea, yo no sé por qué tengo yo que pagarle a nadie que quiera un coche eléctrico. Cuando yo llevo un coche eléctrico, tampoco mi caso supongo que sería... Oye, pero ¿tienes también para viajar? Porque creo que... El mío es un... A ver, coche. Este hombre tiene un coche eléctrico. Es que es Mar Vidal, ¿sabes? Que es el gurú de la empresa, no, amigo. No, a ver, pero escucha, lo digo escucha. Porque, claro, pero solo tienes ese eléctrico y no tienes otro para viajar. Yo creo tengo que ese solo. Solo, vale, bien. Para saberlo, para hacer la ficha. Que tiene una autonomía que yo de Madrid a Barcelona paro una vez. Yeah. O sea, paro una vez y carga rápido. Lo que pasa que sí que he vivido todas las experiencias que comentabas. No he tenido el primero, lo tengo hace un año, pero he tenido anteriores que eran mucho menos eficientes y que tenías era un drama circular con ellos en una carretera larga, ¿no? En un recorrido largo. Te encontrabas cargadores que no funcionaban. Todo el tema de la red realmente es un tema que se tendría que explicar, ¿no? La gente cuando se va a comprar un coche se le tiene que decir que eso no está bien. Pero lo que aún menos me gusta de todo eso, que al final se irá arreglando, supongo que encontraremos fórmulas de hacer eficiente el uso de esas baterías, de que se puedan reconvertir o no. Todo eso yo ahí no soy experto, pero sí que me interesa mucho el hecho de esa imposición de tipo woke.
¿no? Es decir, y cuando digo woke no lo digo solamente en el ámbito negativo, porque podría ser al revés. Es decir, encuentro tan mal aquellos que me dicen que tengo que tener un coche eléctrico por narices, porque eso es lo que viene, porque tiene que ser así, porque el mundo va a ser ese, cuando yo lo quiero tener porque me da la gana, porque yo no me gusta mucho conducir, con lo cual pues van bien, va solo prácticamente. Y también encuentro muy mal aquellos que me dicen todo lo contrario. Es que si llevas un eléctrico eres de los que tal, eres de los 2030. No, tío, o sea, el mundo no funciona así. ¿Se dice así. Eso también? También. Pues ahora me cuentas. Vamos a hacer una cosa. Carmen, por favor. Sí. El nivel de expertos que tenemos es fantástico para aprender todos y tenemos tiempo para desarrollarlo, para debatir. A partir de lo podéis intervenir en cualquier momento. Pero sí que quiero que, aunque sea rápidamente, con Nicolás demos unos datos, ¿de acuerdo? Sí, venga. Pues mira, decíamos ese dato general o genérico. 95, yo el primer sorprendido, ¿no? Por todas las campañas que hay, evidentemente esto o gira muy rápido o no sé yo si vamos a llegar a esas cifras o fechas del cambio. Hay quien dice que ir en combustible va a ser como ir en coche de caballos, ¿no? Hay muchas teorías sobre todo esto, pero los datos los tienen Nicolás y Carmen. Nicolás todavía no está activo, vamos a ver si podemos activarle. Bueno, empezamos, seguimos con el debate y ahora enseguida Nicolás nos da todas las gráficas. Chicos, pues viendo el panorama queda un elemento. ¿Es tan ecológico el eléctrico? Porque también mucha gente me ha llegado con no, no es verdad, porque esas baterías son un problema. Me gustaría que entre todos lo comentásemos. No, no es verdad. No es verdad. No es tan ecológico. Yeah. Es un vehículo que una vez está a disposición del usuario en el día a día es muchísimo más ecológico, no cabe duda. Pero hasta que llega a estar a disposición del usuario, pues ha consumido muchísimos recursos energéticos que vienen del petróleo. Y el problema también es cuándo se acaba la vida útil de esas baterías, no del vehículo, porque cuéntanos. La vida útil del vehículo puede continuar. Pero cuando se acaba la vida útil de la batería, no estamos preparados, no sabemos qué hacer y principalmente no hay un centro o muchos centros. Calero seguro que tiene más información porque él se moja más en los datos, pero no hay. A mí me ha costado muchísimo, teniendo problemas con las baterías, mandarlas a un centro de reciclaje. Muchísimo. No hay un sitio que digan, las van a disociar, van a extraer los gases, van a extraer el litio, van a extraer los metales. No sabemos muy bien qué va a pasar con esas baterías. ¿Tú sabes la cantidad de desguaces o de centros de recuperación, para ser un poco más modernos, que tienen baterías almacenadas y no saben qué hacer con ellas? De acuerdo, compañeros, no. ¿Su problema? En este momento, más del 90% de una batería de ion litio es reciclable. En este momento, ¿eh? Más del 90%. Lo que pasa es que efectivamente hay que llevarla a un centro adecuado para ello y hay pocos, ¿vale? ¿Y hay pocos? Hay pocos. Pero fíjate que yo creo que estamos dando en claves muy, muy interesantes sobre esto, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de la contaminación de un vehículo, no vale solamente con una de sus fases. Un vehículo tiene tres fases. La primera es la construcción del vehículo, segundo la operación del vehículo y finalmente el desmantelamiento del vehículo, ¿no? El achatarramiento o el reciclaje, en el mejor de las posibilidades del vehículo, ¿no? El vehículo eléctrico gana en la segunda y en la tercera. El reciclaje también lo gana, respecto de combustión. Lo que ocurre es que efectivamente falla en la primera, porque el coste de la energía para fabricar un vehículo viene siendo, de un vehículo eléctrico, del orden del doble que un equivalente de combustión. Claro. Hace falta el doble de energía para hacer un eléctrico que uno de combustión. Correcto. Y entonces, si el vehículo además se fabrica, por ejemplo, en China, donde el sistema energético es muy contaminante, lo que ocurre es que tenemos un vehículo que de primeras, de partida, es muy contaminante. Luego le hacemos kilómetros en un país como España, donde, por cierto, voy a decir, por primera vez en la historia de España, este año 2023 va a ser el primer año donde más de la mitad de la electricidad en España va a provenir de fuentes de energías renovables. Claro, cuando tú luego te mueves y más de la mitad de tu energía es renovable, entonces es cuando empiezas a descontar. Eso, digamos, no se lo cree nadie, perdóname que te lo diga. Bueno, yo te digo. En todas las facturas de todo el mundo pone su energía viene producida de molino. En todas. Saquemos una factura. Todas es renovable. Pero una cosa es que la energía acreditada de una empresa como la mía sea 100% renovable porque mi empresa compre la misma energía en términos anuales que la que vende de clientes, que eso es lo que significa que en las facturas aparezca un quesito verde. Puesto yo recomiendo, creo que eso es una cosa como básica. Y otra cosa diferente es que el 100% de la energía de un país se produzca a partir de fuentes de energías renovables. Eso no es así. Pero entonces, en este momento hay más de la mitad, ya digo, es la primera vez en la historia que en 2023 vamos a tener más de la mitad de fuentes renovables. Pero sí es cierto que es un dato que puede ser sorprendente para los demás, que es que un coche eléctrico en su inicio ya ha consumido una serie de energía que luego se descuenta cuando se maneja en países diferentes. O sea, pero en China, entonces, ¿cuánto se está contaminando? Claro, pero déjame decir una cosa muy importante de lo que acaba de hacer Francia. ¿Sí? Hace nada, hace menos de un mes. Lo que ha hecho Francia es que va a subvencionar los coches eléctricos midiendo el CO2 que se ha emitido en su fabricación. De hecho,
hay coches de una marca que habéis citado, de Tesla, que sí. se fabrican en Europa, sí. que van a estar subvencionados, y sin embargo, de esa misma marca, otros coches, otros modelos, se fabrican fuera de Europa y no van a tener ya. acceso a la subvención. ¿Por qué? Porque efectivamente, Francia lo que está haciendo, lógicamente está protegiendo su industria del motor, pero con un criterio medioambiental clarísimo. Es decir, si el coche eléctrico se fabrica en Alemania, se fabrica en España o se fabrica en Francia, su porcentaje de emisiones de CO2, de cambio climático, es muchísimo menor que si se fabrica en China, ¿vale? Y por tanto, eso se tiene que reconocer de alguna forma, ¿no? Sí, hablaba Marc que a él no le gustan subvenciones. Bien, pues la vía más sencilla que hay para reconocer eso en Europa es subvencionarla. Habría otras, pero es que, no me que sería poner precios, pero hay aranceles hay un, en frontera, pero eso nos gusta todavía menos, ¿verdad? Detalles sobre lo de dónde producimos y tal. Lo digo porque es importante. La fabricación de un coche de combustión tiene una generación de empleo expansiva, es decir, genera bastante empleo. La fabricación de combustión. De combustión. La fabricación de un coche eléctrico, no. Precisa mucha menos gente. Menos gente. Es más, es más tecnológico en la fabricación y precisa menos. Es más robotización. Es más sencillo. Tiene muchas menos piezas. Es mucho más menos fácil. Piezas. Pero ojo. Sí, yo lo pregunto, que parezco aquí el que no sabe nada. Pero es que sé que... Para que eso se pueda contrarrestar en un país, por ejemplo, como España, donde tenemos una dependencia laboral y de PIB sobre la fabricación de automóviles importante, por lo menos el ensamblaje de automóviles importante, deberíamos de contraponerlo a fábricas de baterías, que sí son generadoras de empleo expansivo. Es decir, sí que generan, casi equilibrarían el empleo que vamos a perder si dejamos de construir coches de combustión. Y eso yo no sé hasta qué punto se está planteando. Fíjate, Marc, Calero decía... Europa, ahora me lo explicas, ¿vale? Europa, y esto me parece importante, es la única región del mundo que ha puesto fecha al fin del motor de combustión interna. ¿Qué significa eso y por qué Europa? Ahora lo contamos, ¿vale? Estábamos esperando a don Nicolás, que estaría por ahí, no sé, mirando más datos. Carmen, lo tenemos ya, ¿verdad? Estaba recargando el coche. Estaba recargando porque el coche. No tenía, sí, señora, casi sí, no llega porque no tenía electricidad. Le ha pasado como Ángel Gaitán. El iPhone con ruedas. Buenas noches, Nicolás. Nicolás Rodríguez, datos. Hola, Carmen, buenas noches. Vamos, emitíamos una primera pantalla, ¿no? Parques de vehículos de turismo en España, el 95 de cada 100, diésel o gasolina todavía, solo un 5% de híbridos, gas o eléctricos. Sí. Pero es que si vamos al parque de vehículos turismos en España año 2022, vamos a verlos por diésel, por gasolina, la siguiente imagen, a ver si Camilo nos la pone aquí. Cuéntame esto. Bueno, al final lo que nos viene a decir, la anterior lo hemos simplificado, y aquí lo que nos está diciendo es, en el parque de vehículos de turismo en España, que estará en torno a 20 millones más o menos de coches, el porcentaje cómo se reparten dentro de lo que es diésel-gasolina, los dos tipos de híbridos no enchufables y enchufables, gas y eléctricos, ¿no? Sigue estando muy por encima el diésel con toda la polémica que hubo, ¿no? Que había que cambiar a la gasolina o al eléctrico, pero muy por encima porque hay diferencia, claro. Y hablamos solo de turismo. Si entráramos ya en otro tipo de vehículos, como ejemplo comerciales o camiones, sería todavía mucho más alta la barrera de arriba. O sea que seguimos como siempre ha estado en España, ¿no? El diésel el que más se vende... Y el que más siempre, estamos utilizando. Siempre. Vamos a por más cosas. La matriculación de turismos en España. Sí, aquí vemos otra vez lo mismo. Hemos puesto la barra de arriba el resto de tipos de vehículos y luego lo único que hemos hecho es marcar realmente lo que son eléctricos, porque dentro de los híbridos hay que no son enchufables, con lo cual, digamos que en todas las bases de datos que hemos consultado aparece como un vehículo eléctrico ese tipo de coche, ¿no? Y vemos que más o menos en el año 2022 fueron 87.000, contando híbridos eléctricos, pero eléctricos solo 30.000. De 17 a 30.000 ha subido muy la matrícula. ¿No? Muy poquito. Y vemos las barras amarillas que serían el resto, que prácticamente todas están ahí más entre los 700.000. El problema 800.000. Es que se venden menos coches también, claro. Pero es evidente que la subida, bueno, yo no la veo tampoco tan exagerada. A ver, en Europa, porque en España, bueno, ya sabemos que somos únicos, pero en Europa. Porcentaje de ventas de vehículos eléctricos. Y fíjense en esta gráfica, porque aquí sí que nos daremos cuenta de una cosa, que era lo que decíamos con las anteriores. Fíjense dónde está España, ¿eh? Es que está aquí, abajito, ¿eh? Muy abajo. Cuéntame esto. El 24 de 31. O sea, estamos 24 de 31. 24 de 31. ¿Cuál es el sí, Eslovaquia? Sí, es el además menos. Ese... Fíjate, las barras de arriba, más ¿sí? allá de Noruega, que está en torno a un 83% de vehículos eléctricos, la mayoría de los países nórdicos son los que destacan.
Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Los cinco. Hay mucha diferencia de Noruega a Islandia, sí. Del 82,9% al 37,8%, muchísima. Pero aparte de esa diferencia, Carmen, a mí lo que me llama la atención, lo poquito que sé de los coches eléctricos, que la mesa sabrá mucho más que nosotros, es que las baterías sufren mucho con determinadas condiciones ambientales. Si los cinco primeros países en ventas de coches eléctricos son probablemente los cinco países más fríos de Europa, yo no sé el rendimiento del coche, cómo es, ¿no? Es una pregunta que lanzamos y... La lanzamos y luego a ver si nos contestan. A ver, en España, algo que todos los que tienen coches eléctricos en algún momento, y los que tenemos gasolina, pues a veces también, ¿eh? Que apuramos hasta el último momento, pero siempre llegas a una gasolinera y casi siempre, por no decir siempre, hay gasolina. Pero cuando te encuentras que no tienes punto de recarga, a ver, Nicolás... ¿Puntos de acceso? Lo mismo, los puntos de recarga de acceso público por millón de habitantes no es que destaquen tampoco muchísimo más allá de Francia o Finlandia, ¿no? España ahora mismo está en 382, en los datos del 22, este año van a subir porque estamos en torno a 25.000 puntos de recarga públicos, se estarán en torno a 500 por cada millón de habitantes, ¿no? Lo que habrá que ver es si esa red de puntos de recarga públicos soportan el número de vehículos eléctricos que lo necesitan, ¿no? Pero seguimos estando... Fíjate, el que más Francia... Que no es el que más coches eléctricos tiene. 1228. En cambio sí que tiene más puntos de recarga. Finlandia sí lo veíamos entre los que tienen bastante. Y España se queda más o menos en los cuatro o cinco últimos. Entre Eslovaquia y Croacia. Como veíamos con los coches. Igual. Igual. Vamos a España, concretamente. De eso que les decía yo, de llegaremos al punto de recarga, podremos recargar, habrá otro coche ya recargando y solo hay un punto y no podremos, nos tendremos que quedar a comer mientras. ¿Cómo es esto? Al final esto es una cuestión de números, Carmen. 12.000 gasolineras en España, en la que el tiempo medio de repostaje de un depósito está en torno a 3 minutos. ¿Vale? Y hablamos de más de un surtidor. ¿De gasolina o de...? 3 minutos, más o menos. Vale. Esa es la media, está entre 3, 4 minutos. Sí. Pero luego hay que ver lo que tarda un coche eléctrico en recargar, desde la más lenta, que son 6 horas, hasta la más rápida, que son 10 minutos. Yo he sido benévolo y he tirado por los tiempos más cortos, que a mí me dan todas las casas de coches. ¿10 minutos se recarga un coche? Pone ultra rápido, pero es que de eso no todos los coches lo soportan, ni todos los cargadores son ultra rápidos. O sea, yo he puesto las cuatro opciones que hay, ¿no? Digamos que en la mitad estaríamos. 3 minutos, vámonos a la mitad. Entre 2 horas y 45 minutos. O sea, el tiempo que necesitas para cargar un coche eléctrico comparado con el de gasolina... Es un tema que en la mesa también... O sea, un Madrid-Alicante que tardas 4 horas y algo, si se te suman 6 horas, en el caso de que vayas más lento ya son 10 horas, ¿no? Llegas a Alicante ya por la noche, ya la paella no se ha podido, pero el caso más rápido, oye, nada, lo que tardas en recargar y en hacer un pipí, ¿no? Pues lo mismo. Sí, pero date cuenta que este tipo de cargadores ultra rápidos no es lo habitual. No es lo normal. No todos los vehículos eléctricos lo soportan, ni lo aguantan, ni se pueden. Muchas veces los cargadores no son como las gasolineras, que tienes varios surtidores y a lo mejor solamente hay 2 puntos de recarga. La mesa van a explicarlo mucho mejor que nosotros. ¿Coche eléctrico o coche de combustión? ¿Cuál tienes? Yo tengo combustión. Combustión. Ya somos 3. Ahí te dejo los datos, Iker. Pero muy interesantes, ¿eh? Gracias, Nico, como siempre. Muy interesante. Muy gráfico. Ellos seguro que los conocían perfectamente, pero los espectadores no. Ahora hay que analizar estos datos. Y si queréis empezamos, y podéis intervenir en cualquier momento, con esa frase que decía Juan Francisco Calero, que Europa, no sé por qué motivo, me gustaría saberlo, ha puesto fin directamente al tema de la combustión. No lo sabía, que es solo Europa. ¿Por qué? Sí, hay un matiz respecto a los datos que acabamos de ver, hay un dato muy importante y muy interesante, que es que hace poco se hizo por primera vez un análisis serio del estado de los puntos de carga en España y nos encontramos que aproximadamente 6.000 de esos entre 25 y 30.000 no funcionan. O están rotos o están sin poder ponerse en marcha, sin estar puestos en marcha por trabas burocráticas, etcétera. Que el 30% de esos 25.000, sí. Igual tú llegas... Y no está. Aparte de que de esos 25.000, la mayoría son súper lentos. No dan para poder viajar en una movilidad masiva como es lo que queremos. Con ¿Habéis tenido alguna vez la experiencia de ir, sí, por saber, y no llegar? Lo raro es tener la otra. Bueno. Lo raro es tener la otra. Ha sido un auténtico drama. Pero sí. Ha sido un auténtico drama durante muchos años y está mejorando a alta velocidad. Como todo, o sea, no podemos analizar el coche eléctrico hoy en día como si estuviéramos en el año 16, 18, porque la evolución y el salto tecnológico va muy rápido, ¿no? Lo que no quita, no oculta, que sigue habiendo unos lunares y unas lagunas tremendas. ¿Pero por qué Europa es la primera? Y Europa, bueno, la gente que me sigue en redes sociales, y lo sabe porque lo ha visto, yo he estado viajando este año a China, he estado viajando a Japón, me he sentado con
los grandes líderes de la automoción mundial y todos me cuentan directamente que no entienden qué narices estamos haciendo en Europa. Nos ven como una anomalía, como una rareza. Ellos ven el mundo de la automoción como algo global y nosotros somos una región que en función de los intereses que tienen, pues acabarán atendiendo o no. Y eso unido además, como bien decía Marc, que China ha dicho, lo tiene muy claro, ustedes quieren coches eléctricos, les daremos los coches eléctricos. Nosotros en Europa nos hemos caracterizado siempre por la excelencia en la fabricación del automóvil eléctrico. Tanto más vamos hacia la desaparición del motor de combustión, tanto más vamos a perder el liderazgo industrial de la fabricación de automóviles. Y es exactamente en eso en lo que estamos imbuidos. Eso daría para muchos horizontes. Está vinculado a lo que es la Agenda 2030 y todos los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, en la que estamos hablando del coche eléctrico, pero pasado mañana, Iker, harás un programa para hablar de la calefacción o de otras muchas cosas porque se trata de eliminar los combustibles fósiles, ¿no? Y es una cuestión también ideológico-política. Bueno, yo no sé si ideológico-político, porque yo desde luego no pongo en duda que la intención sea positiva, ¿ya? O incluso uno puede pensar que detrás de esto hay un interés de crear una industria pionera a nivel mundial, como es el caso de las renovables, en el que efectivamente estamos muy bien posicionados, digamos, para en el futuro que nuestras tecnologías vinculadas a la descarbonización se puedan extender por todo el planeta, ¿no? Entre medias hay un umbral de dolor que vamos a tener que pasar y que estamos pasando ahora mismo y que además genera consecuencias negativas, ya lo estamos viendo. La Unión Europea puso una normativa Euro 7 que tenía que entrar en el año 26 en vigor y han tenido que pararla porque no llegábamos a tiempo y la industria les decía, mire usted, si nos ponemos con la Euro 7 como usted me está pidiendo, nos dedicamos solamente a fabricar coches eléctricos y ya no nos hacen falta todas estas fábricas, todo el mundo a la calle y el problema se lo comen ustedes. Así que, bueno, para terminar con esta reflexión y este punto, yo creo que Europa no está preparada para este salto que quiere dar. Uno no sabe si es que no saben lo que están haciendo, pues sí, o si es la zanahoria del burro para que vayamos lo más rápido posible sabiendo que no vamos a llegar, pero lo cierto es que yo lo digo aquí claramente, creo que en el año 35 el motor de combustión interna no va a desaparecer y que en el 26-27, al menos en algunos países como el nuestro, va a haber una segunda velocidad porque estamos muy lejos de llegar. Podéis intervenir en cualquier momento, decía José Antonio, porque tienes vinculación, ¿no?, con una marca de ese país. Claro, también quería quería continuar con lo que ha dicho Juan Francisco, es la Unión Europea no ha impuesto el vehículo eléctrico, ha impuesto las cero emisiones. Como lleguen los fabricantes a esas cero emisiones, cada uno si descubre que a través del agua, del aire, sale cero humo por el tubo escape, ok, se cumple. Entonces es importante también ponerlo sobre la mesa. Pero estoy de acuerdo con lo que habéis dicho la mayoría, es que el vehículo eléctrico ni es para todos, ni es para todos los trayectos. Tú me preguntabas, ¿Madrid-Valencia qué es mejor? En tren. ¿Qué es mejor para moverte a veces por el centro de Madrid si hace buen tiempo? En bici, en metro, en taxi. Bueno, pero si quieres ir con tu coche, me gusta también conducir. Pero me refiero que a lo mejor tenemos que cambiar el concepto de... Es que el problema es que quieren que vayamos en patinete. Ese es el problema, que no, quieren que el coche lo tenga el que tiene dinero. Y esto es una realidad. Ni eso. ¿Cómo? ¿Es así? Ni eso. Los coches eléctricos que vende este señor, al que yo respeto mucho, de hecho he estado probando tus coches y próximamente la gente no para de preguntar por tu marca, porque es la marca que más se vende. Pero claro, es que hay un coche eléctrico de tu marca que vale 18.000 euros con ayudas. Entonces no le podemos pedir peras al olmo, son 18.000 euros, es una patata, pero vale 18.000 euros. Entonces, como te decía... Es una patata que se vende. Claro, por supuesto, claro, pero es que España las únicas patatas que puede comprar son esas. Porque estábamos viendo unos gráficos que no se ajustan a la realidad. Como bien decía Calero, los cargadores no funcionan como dicen ahí. Ahí dicen, hay 500 cargadores por cada 100.000 o cuánto, pero si no funcionan ni la mitad. O sea, que era la idea de 25.000 cargadores era como utópica. Es utópica, están, pero no funcionan 7.000. Claro, y luego si te fijas, los países donde más coches se venden son donde más dinero tiene la gente. No exageremos. Dejadme decir ¿cómo que no exageres? Porque eso de que no funciona no es verdad. Es mentira, perdóname que te lo diga así. No, déjame. Lo puedo demostrar cuando quieras. Lo ha dicho muy bien, claro, si es que se ha hecho un estudio sobre esto, del orden de un 25%, uno de cada cuatro no funcionan, efectivamente, ¿vale? Esto es claro, es verdad, todo nos ha pasado, yo insisto, llevo 9 años con un coche eléctrico. ¿Ha ocurrido la experiencia terrorífica que todo el mundo cuenta? Pasa, no, pero no es terrorífica por lo siguiente, los usuarios de vehículo eléctrico tenemos aplicaciones en el móvil en el cual los propios usuarios decimos si un cargador funciona o no funciona. Claro. Entonces tú antes de planificar un viaje, miras si el cargador está operativo o no está operativo, ¿vale? Esto es la primera cosa. Tú te puedes permitir planificar un viaje todos los días, no, ¿verdad? Vamos a volver. Volvemos a lo del tema de los viajes, ¿vale? Si queréis nos concentramos en los viajes y hablamos sobre ello. Insisto, mi coche tiene 320 kilómetros de autonomía en carretera. No en ciudad, sino en carretera.
Por tanto, si yo viajo a menos de 300 kilómetros de distancia... Si no hace frío, perdóname que te hagas estos matices. No, el mío... El tuyo no es especial. Y si, bueno, yo te digo lo que es que viajo, o sea, yo te voy a Déjalo decir, en la calle vamos, deja, a, me dejáis a 6 saludar. Bajo cero. Yo saludo al pueblo de mi padre, Castellar de Santiago, en Ciudad Real, que está a 250 kilómetros, y viajo en invierno y en verano. Allí y, me conoce y mucho. ¿Velocidad hay que mantener? Voy siempre a la velocidad límite de la autopista. No voy por encima de la velocidad. Que no te venga el viento en contra, compañero. No voy a ir... Que te quedas parado en medio del viaje. Pero vamos a ver, Ángel, que he ido muchas veces, de verdad. ¿Cuántos coches eléctricos has probado? El mío. Prueba más, quizá. Bueno, no, pero yo te digo el mío y controlo los kilovatios hora cada 100 kilómetros que hacen. Y hace entre 17,5 y 18,2. Si lo tengo, he hecho muchos viajes, está controladísimo. ¿Cómo conduces? Depende mucho de la velocidad a la que vayas, naturalmente. Depende de la altitud, ¿vale? No es lo mismo viajar de Madrid, por ejemplo. He ido al Algarve este año, he ido también en coche eléctrico. ¿Y va con los pies helados? 700, no hombre, no, voy con calefacción y con climatización no como todo el mundo. Pero Ángel 700, parece que lo habla de una experiencia muy personal. Ángel, porque llevo 720 kilómetros al Algarve y he hecho dos paradas para llegar a 720 kilómetros, ¿vale? Hay que planificarlas muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Vale para todo el mundo? No, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Precisamente porque hay gente que no está preparada porque el consumo de los kilovatios hora cada 100 kilómetros en ir de Madrid al Algarve es mucho menor que del Algarve a Madrid. Porque hay una cosa que esto no se lo enseñaba en el colegio, que es la energía potencial, que es que hay que subir 600 metros de altitud. Y eso, al final, no se tiene en cuenta. Cuando uno va en un coche de combustión le pasa lo mismo, pero no se da cuenta porque echa en la gasolinera que está muy cerca. Y sobre todo, Jorge, pero el vehículo eléctrico lo tiene que poner como debe ser tú. Es que usted ve a don Jorge, que tiene una empresa de energía, y dice, joder, este tío, estoy seguro que y buscará el cargador más barato también. Del esto. Pero para un tío como yo, que no, ¿a dónde vais? Tira para allá. Claro, yo te dejo mi coche una semana. Una semana te dejo mi coche y luego haces otro horizonte. Se carga ¿Y qué va a pasar? Porque no te lo compras. Tú, con tu mentalidad, no te lo vas a poder comprar. Es que no, ¿por qué? Porque tienes que cambiar tu vida radicalmente. Depende de cuántos viajes de más de 300 kilómetros haces a la semana. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo te pregunto, ¿cuántos haces a la semana de más de 300? La pasada semana me tuve que ir de viaje a Canarias, donde han salido ese vídeo. Cogí mi Tesla cargado 100% en Aranjuez. Llegué al aeropuerto. A la T3, a la T4, porque salía desde la T4, porque me iba con Iberia. Llego y se me olvida el DNI. Me tengo que volver corriendo. Igual lo tienes roto el coche. Me tengo que volver corriendo. Define como muy raro. Puse a disposición de la marca mis datos del coche para que los publicaran. Define corriendo. Si es a 200 kilómetros por hora. Me tuve que volver rápido con la Radial 4. No, entonces ya, a las 6 de la mañana. Un momento. Entonces olvídate. A la vuelta. Ya te has quemado la batería. A la vuelta. Escucha, que es que hice menos de 180 kilómetros y murió. A 200 kilómetros por hora. No, a 200 no iba menos. Y cuando te pides el otro. Pero es que llego a cargar a un punto de carga de tu aplicación que dice que está abierto y hay una barrera en el McDonald's porque ha cerrado el McDonald's y el punto está dentro del McDonald's. A las 4 de la mañana es posible. No, a las 7. Bueno. Y hasta las 11 o las 12 no habría. Pero oye, cuéntalo. Pero con esta armonía, discusión pero armonía. Hombre, por supuesto, encanta, líder por supuesto, del cariño. Por hombre, supuesto. Si nos llevamos muy bien. Que es genial todo esto. ¿Por qué? Porque estáis poniendo las diferentes bazas, que es lo que yo quería exactamente. Porque mucha gente me dice, oye, Iker, cómprate el eléctrico. Marc, me lo dicen, cómprate el eléctrico. Y otros me dicen, pero ojo cuando viajes. Y digo, oye, aquí hay un contrasentido, ¿no? Aquí lo, porque o sea, el coche va a viajar también, sería, digo yo. Sería conveniente. O sea, no, o sea, a ver, tú tienes una experiencia determinada. Vale, tú te has comprado continua, el mejor que hay. Yo no, bueno, me he comprado uno bueno, vale, ok. Pero eso es a lo que me refiero. El coche eléctrico, para según qué planteamientos, tiene que ser, ya se ha visto ahí el listado, ¿eh? O sea, la gráfica que hablaba de dónde se vendían más, wow, es brutal, encajaba exactamente con el PIB per cápita de los países de Europa. Casi. ¿Podías calcarlo? Sí, España también está el 24 de 31, quiere decir que está por ahí. Y los primeros son los países escandinavos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coche eléctrico, pues sí, se parece mucho, ¿eh? ¿Y Portugal? ¿Por qué el doble Portugal? Portugal tiene un crecimiento de PIB per cápita superior al nuestro últimamente. Bueno, no es cierto, ¿por qué la gente se puede comprar más del doble? Hay un 11% de ventas de vehículos eléctricos. Pero otra cosa es, bueno, porque allí hay ayuditas. ¿No? Díselo tú, Calero, que es Calero seguro que lo sabe. Pero permíteme que permíteme una reflexión. Pero permíteme una reflexión. Por eso he ido yo a la carga. Es que creo que nos olvidamos de un detalle. O sea, en la discusión de si el coche es bueno, es malo, si hay cargadores o no y todo esto, nos estamos olvidando de un detalle. Y es lo que tú decías, de que nos quieren en patinete. Seguramente lo que quieren es que lleven coche eléctrico unos cuantos y el resto dependan. Dependan. Esta historia de que solo es Europa la que tiene el tinglao este montado y que se ha metido ella misma, Europa, en una madriguera, eso está organizado. O sea, esto le va increíblemente bien a Estados Unidos y a China.
Seamos conscientes. Que hay, hay una clave geopolítica. Que tú tengas un problema de aquí 10 años u 8, porque cuando empiecen a cerrar las fábricas de combustión o que fabrican coches de combustión, tendremos un problema laboral importante porque no se están fabricando las mismas fábricas de baterías. Oye, en Europa están todos los problemas, ¿no? Tenemos una guerra aquí al lado, tenemos un problema de regulación con la tecnología que no permitirá que evolucione la inteligencia artificial, tenemos un pollo de narices con el tema de la obligación de que lleves coches eléctricos. Yo lo quiero llevar porque me da la gana y porque puedo en estos momentos, pero me parece muy mal que se plantee como un tema obligatorio moral y que si no llevas un coche eléctrico eres casi un delincuente, porque eso es a lo que vamos y eso me preocupa realmente, más allá de si hay cargador o no, sí, que eso ya es otra historia. Es un tema político que yo creo que no tiene arreglo. Yo puedo decirle a un señor, cómprese usted un coche eléctrico, ¿no?, en base a mi experiencia y le cuento lo que hay, pero lo que no puedo decir es a los ineptos que tenemos como políticos, que ven esas gráficas y dibujan encima de ellas porque no saben, porque no entienden, porque no consultan a gente que sabe, tomando decisiones pues para el pueblo llano, que no tienen sentido. Entonces, como eso yo sé que no lo voy a poder cambiar, pues oye, que cada uno aprenda. Tú solo das por perdido, ¿no? Hombre, por supuestísimo, es una guerra perdida. Es un país que tiene hipotecas al 120% a 50 años y metían la tele y el coche. Hablaba de la diferencia de Portugal, que es un país hermano, ¿no? Y, pero con diferencias y un caso muy interesante decir lo que está pasando ahí. Sí, hay un caso muy interesante. Hay cosas que uno no puede cambiar de donde vive. Portugal tiene la ventaja de que como país geográficamente es largo y estrecho, con lo cual, además, la forma que tiene de moverse la población es más fácil organizar una red tupida de puntos de carga, puesto que de este a oeste y viceversa no tenemos mucha distancia que recorrer. Se han puesto esos puntos de carga. Se han dado muchos incentivos fiscales también a la compra, que en Portugal hay muchas ventajas por poner el coche a nombre de empresa y ya había tradición sobre eso. Y luego el Estado ha hecho muy bien en promover que las aplicaciones y todo lo que es el entorno, el ecosistema de los puntos de carga esté centralizado y funciona mucho mejor que en nuestro país. Otro modelo es el modelo escandinavo. Efectivamente, no tenemos que poner nunca a Noruega como la norma, porque estaríamos poniendo la excepción como la regla, que es un error que se comete mucho hoy en día. Pero lo interesante que tiene Noruega, y a mí me parece un poco interesante, inquietante también, ¿no? Bueno, aparte de que Noruega se paga los coches eléctricos con petróleo, ¿no? Con el petróleo que sí, nos venden. Es el país más rico del mundo por eso, ¿no? Yo siempre digo que es como si un traficante de chucherías utilizara el dinero que gana para poner clínicas dentales en su país. Eso es lo que hace Noruega. A mí lo que más me inquieta de Noruega es que como han conseguido este modelo, aparte de porque tienen el dinero, los ciudadanos tienen el dinero, recordamos, tanto PIB per cápita, tantos coches eléctricos. Yeah. En este punto, en el futuro no, porque gente como la gente de José Antonio está trayendo por fin coches eléctricos asequibles para la gente, ¿no? Pero lo más inquietante justamente es el hecho de que en Noruega ha triunfado el coche eléctrico, entre otras cosas, porque ha dejado de tener sentido comprar el automóvil de combustión. Tenías tantas ventajas fiscales y de todo tipo a la hora de comprar un coche eléctrico y tantos impuestos que pagar con el vehículo térmico que estaba totalmente desincentivado. O sea, una persecución total al combustión y una liberalización o ventajas para el eléctrico. Pero es el norte de Europa, decía Gaitán. Joder, pues con lo que has contado del frío. El norte de Europa siempre ha sido un sitio. Y hay muchos vídeos, ¿eh? Hay muchos vídeos que se ven en las redes sociales donde tienen problemas con el frío. Hay demandas enormes contra Tesla por el tema del frío, pues no se pueden abrir ni las puertas. Pero bueno, ellos tienen otros problemas. Nosotros tenemos un problema y es distinto, que no somos ellos, no cobramos lo mismo. Ya, nuestro país no es igual. Entonces, adaptemos las necesidades a nuestra gente, a nuestro país. Los países nórdicos siempre han sido unos países en el que el automóvil estaba duramente gravado. Es un producto de lujo que la gente paga mucho dinero por tenerlo. Están acostumbrados a pagar mucho dinero. Para ellos la transición hacia el vehículo eléctrico es mucho más natural, aparte de la concienciación ecológica que tienen, que está muy por delante de la nuestra en sus prioridades, ¿no? Pero digamos que para ellos ese salto no es tan costoso porque a nivel económico no les duele, ¿no? Aparte de que luego tienen su casa, pueden cargar su coche en casa, que ese, si me permites, es un punto muy importante. Es totalmente cierto que estamos muy condicionados mediáticamente por el hecho de que no vamos a poder viajar con el coche eléctrico, cuando el 90% del tiempo que lo usamos en el día a día hacemos menos de 100 kilómetros. Y para eso un coche eléctrico es perfectamente usable. Y desde ese punto de vista hay un sesgo ahí psicológico muy importante también que hay que romper. O sea, no podemos contar, igual que no podemos contar la vida en calorías, tampoco la podemos contar en kilómetros, ¿no? Pero sí es cierto que para el día a día en muchos casos es una opción perfectamente válida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a usar el coche en todo momento, cuando queremos, y eso es lo que está en juego, ¿no? Y cuando yo quiero y me voy. Es lo que va, dices, la no planificación, no tengo problema. O que se te ponga malo tu hijo y no te haya cargado el cargador esa noche. ¿Qué haces? Es que a mí no me ha pasado. El cargador. Claro, porque tú a veces enchufas por la noche. Ángel, a ti te pasa todo. Pero es que llevo utilizando desde el año 2013 coches eléctricos. Ángel, ¿cuántos has probado? ¿Coches eléctricos? Todos. Mira, escuchad, Ángel, por favor. Todos. Todos. Y yo he tenido casos en los que he conectado en casa el cargador por la noche, me he ido a dormir y he vuelto por la mañana y digo, ala, voy a coger el Pathfinder que le tengo a la puerta. Porque el eléctrico no ha cargado.
y esto pasa, se te salta un diferencial. Si pasa con el móvil, no te va a pasar con pues, el coche. Pues imagina, pero es que parece ser que cuando yo subo un vídeo que digo que un coche no ha cargado, un cargador no funciona, o llegas a un punto de carga, como este señor dice, uno de cada cuatro no funciona, no es el dato que has dado. Yo te digo que son más, y si metemos los que te dicen que cargan a 22 y cargan a 7, ¿eso es así o no es así? Sí, sí, sí. Los que te dicen que cargan a 50 y cargan a 20, porque claro, cargan a 50 si solo hay un coche. Pero como metas otro en el otro lado, reparte entre los dos el coches. El carnicero que te sisa o algo así, ¿es esto? Es, decir... es todo mentira. ¿Y no, sabes cuánto cuesta un cargador de estos? De carga. 150, 200 mil euros. Eso cuesta un cargador de corriente continua en yo condiciones. Estoy alucinando porque entonces con lo que estáis contando... ¿Los que te ponen en casa? No, sí, los grandes que se ponen en los centros comerciales. Vale. Bueno, los centros comerciales que se los pueden permitir. Pero yo cuestan una fortuna. Es que, a ver, es que, sí. Por ejemplo, una apreciación. Sí. El tema de la carga, o sea, yo por ejemplo, yo no cargo en cargadores lentos, nunca. O sea, mi coche lo cargo uno de un mes y igual no lo vuelvo a cargar porque lo uso muy poco en ciudad y no lo cargo hasta dos meses después. Que tú no andas nada, entonces. Ando muy poco y cuando viajo, yo sé que voy a cargar en ultrarrápidos. O sea, eso lo tengo clarísimo. ¿Pero cuántos hay de esos? Ultrarrápidos, por ejemplo, comparado con Francia, una décima parte. Pero ahí, o sea, en todos los recorridos radiales desde Madrid tienes ultra rápidos colocados. O sea, quiero decir, Marc, que puedes eso, hacer... Eso puedes no es lo habitual. Yo te quiero... No antes tú haces las preguntas, no eso, Carmen. No es lo habitual. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Sabes qué tiempo medio tarda un cliente que compra un vehículo eléctrico en obtener las subvenciones del Estado al vehículo eléctrico? Tiempo medio, ¿eh? Más de 20 meses. Entonces, uno de los problemas de por qué el vehículo eléctrico no despega en este país es que la burocracia... estamos completamente sometidos a ella. Entonces, tenemos que dar soluciones, las marcas, que son realmente soluciones del legislador. Y en nuestro caso tenemos que adelantar las ayudas del Plan Moves para que el cliente pueda ver en la factura esa ayuda. Eso es inaceptable. Por eso vendéis tanto vosotros, por iniciativas como esa. Claro. Sois mucho más inteligentes que otros y han dicho, no se preocupe, pero porque yo el Plan Moves, el Plan Moves son los padres. Y ya no hablamos de esto, decíamos de las renovables, qué bien van. Placas solares que puse yo, que tú lo sabes, hace 6 años. A día de hoy no he cobrado todavía la subvención. 100.000 euros de inversión, 6.000 euros de subvención. A día de hoy no lo he cobrado, porque tenemos una administración que da vergüenza. Pero entonces todo va de la mano. Subvención, yo es que no comprendo por qué tienen que subvencionar. Yo tampoco, pero si me la dan, la cojo. Un coche eléctrico, de verdad que me preocupa. Oye, y en este momento lanzo otra cuestión aquí. Vale, estamos hablando de usuarios como nosotros, más o menos, como ustedes. Me voy de viaje. Pero, ¿y el tejido industrial? Ahí. ¿Los camiones? ¿Los que transportan las mercancías por toda España? ¿Qué va a pasar con esta revolución eléctrica? Que no va a llegar, bueno. Olvídate, no tiene ningún sentido. Pero entonces bueno, sería imposible el plazo... Algún fabricante que está ya empezando a desmentir eso, ¿eh? Que ¿sí? ya se empiezan bueno, a... Dime había camiones eléctricos que iban solos, además, autónomos. Pero en futuro los sacamos ya. Fíjate que iban ellos solitos, sí, especializados, pero que ni con conductor ni nada, eléctricos, y que iban solos con trayectos. Todos sabemos. Tenemos una suerte enorme en este país, que es que somos la mayor potencia europea en energías renovables. ¿Y por qué digo esto? Que dirá, ¿y este? ¿Qué cuenta ahora? ¿No? Viene de verde y habla de verde. ¿Por qué dice esto? Muy sencillo, te lo voy a explicar. En España ya empieza a sobrar energía, empieza a sobrar mucha energía. ¿Vale? Empieza a sobrar energía en las horas centrales del día, gracias a iniciativas como la de Ángel, que tiene paneles en todos sus sitios, en todas sus oficinas. Y que hacen ganar mucho dinero a las eléctricas, esas iniciativas. Sí, bueno, y ahora vamos a ver también eso cómo se gestiona. ¿Pero qué ocurre? En las horas centrales del día ahora, el precio de la luz es mucho más barato en las horas centrales del día, precisamente porque tenemos una enorme cantidad de energía solar. Y ahora hay muchos días, en invierno sobre todo, donde hay un montón de viento también, y nos sobra energía del viento también. ¿Que nos sobra qué quiere decir? Que tenemos que desconectar parte de esas instalaciones porque no podemos gestionar esa energía eléctrica. Y entonces dice, ¿y eso qué tiene que ver con los camiones? Pues tiene que ver mucho, porque ¿sabes lo que vamos a hacer con esa energía en España? Lo que vamos a hacer es, del agua del mar, romper las moléculas del agua y extraer hidrógeno. Y ese hidrógeno es el que va a mover los camiones en el futuro. Entonces el vehículo por dentro es eléctrico, pero es verdad que tiene un motor de hidrógeno. ¿Pero un futuro que llega a esa barrera que nos han puesto el 2035? No, seguramente en el vehículo pesado no. Claro, pero por eso te quiero decir que... No lo vemos, ni tú ni yo lo vamos a ver. Claro, seguramente no. Europa pone unas normas, o acepta unas normas, que me gustaría ver también las claves geopolíticas de... Somos los primeros, porque Europa parece que somos los primeros en todo esto. Allá vamos. Y resulta que, por lo que me contáis, el tejido empresarial... ¿De verdad pensáis que cuando la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, tiene una estrategia a 2050 de descarbonización total, está liderando todas las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? Es mentira. No, yo digo, ¿de verdad pensáis que detrás no hay economistas y no hay un cálculo de que realmente eso merece la pena? Nada. O sea, ¿de verdad pensáis? Hacen así, hacen así. ¿De verdad? Hacen así y dicen, a ver, si quieres te lo explico. Bueno, si quieres, explícamelo mal, porque...
hombre. Te lo explico, hombre. Yo he estado en sitios de esos. En el Seventh Grand Program yo he estado metido. Pero, o sea, entre tú y yo. O sea, hay un análisis político, una directriz política y haz que me encaje esto. Y ya está. Pero vamos a ver. Haz que coordenada me encaje geopolítica, esto. Por tanto, de fondo. Hombre, claro. Absolutamente. ¿Y por qué? ¿Qué se está en juego ahora? Ahora mismo la digamos, la decadencia de Europa como patrón. O sea, es evidente. O sea, nosotros tenemos una potencia. Esto va a ser un rejonazo para Europa, ¿no? De momento no está siendo una ventaja. Y al final, las consecuencias es lo que te explica en la ingeniería inversa, que es lo que se está produciendo. Si tú coges el resultado, y el resultado no, de momento no es muy bueno para Europa, y dudo que vaya a serlo en esta dinámica. Es más, se van a tener que crear prórrogas, plazos a priori que se tendrán que cambiar, pero si miras dónde nos está poniendo todo esto, de momento no es en un buen lugar. A ver, os voy a dar un par de datos muy sencillos. El año pasado, 2022, se vendieron 6 millones de vehículos eléctricos en China. En Europa, 3 millones de vehículos eléctricos. Vale. Me decís, claro, pero China es un mercado mucho más grande que el mercado europeo. Totalmente de acuerdo. Pero el volumen total de vehículos eléctricos no es que digamos que estamos locos. No, estamos intentando traernos las fábricas de vehículos a España. ¿Ah, sí? Estamos peleando por eso. Y además las fábricas de baterías. Y estamos teniendo muchas dificultades para ello. Pero yo conozco una que se abrió en Toledo de grafeno y murió. Bueno, de grafeno. Sí. De grafeno. Eso no es de una fábrica de... O sea, no, ¿cómo que no? Escúchame, estamos intentando coger... 6 millones de coches en China. Pero es que la mitad están aparcados y rotos, ¿eh? No, pero a ver, 6 millones de coches para chinos. Aparcados y rotos. 6 millones, vale, ¿cuántos habitantes tiene China? 6 millones de vehículos eléctricos vendidos en China. ¿Cuántos habitantes tiene China? Bien. Un montón. 1.300 mucho. Millones. Vale, ¿cuántos tiene Europa? 900 millones. Es como si nosotros vendiéramos 12 millones de coches y hemos vendido 3 millones, en la misma proporción. No. Más. No, nosotros tenemos 900 millones de habitantes. ¿Qué quieres decir con eso, Jorge? ¿Dónde lo que te quiero decir es que no estamos tan locos. Que es que parece, estamos más locos todavía. Con lo que habéis puesto antes, al principio parecía que es que en Europa se nos ha ido la cabeza. Sí, ¿no? Estamos poniéndonos a electrificar el mundo del automóvil cuando el resto del mundo no. En el resto del mundo también se venden coches eléctricos. ¿Cómo vamos a competir con los chinos? Que si los chinos fabrican sin normas, fabrican con contaminando lo que les da la gana, ¿qué fábrica vamos a traer aquí? Por Dios, si no hemos hecho ni mascarillas. Pues poniendo límites precisamente a la contaminación. ¿Pero qué límites? Que no existe, que eso es mentira. Que no, que aquí en España y en Europa no vamos a competir, que no fabricamos nada, que no hacemos nada. Tenemos 900 millones de habitantes nosotros en Europa. La Unión Europea son 300 y algo. China. Se le ha ido el número. Esto es verdad, es un mito, esto no podemos competir, ¿qué va a ocurrir? La realidad es que las materias primas del vehículo eléctrico están en un país claro, que es China. Litio, sodio, fosfato, todo eso está en China. Pero lo que comentabas tú, Ángel, de que no se están planeando fábricas, ahí te tengo que corregir un poco. Cada vez hay más planes de fábricas en Europa. ¿Y planes? Planes, o sea, falta. En eso se queda, como la de Toledo. En Valencia, un competidor nuestro, Volkswagen, ha decidido hacer una gigafactoría en Sagunto. Porque le pagan la mitad. No, bueno, yo no sé el nivel de subvenciones. Lo bueno es que vamos a tener fábricas aquí, también. Al final vamos a tener fábricas y vamos a depender de todas las tierras raras, de todos los materiales que necesarios para montar todo este tinglado, y van a estar en China y en explica China. Explica un poco lo que es de tierras raras. Todos los materiales necesarios para hacer baterías, para crear algún tipo de material que componen estos vehículos, es decir, los motores, todo eso aquí no está. Entonces esa, igual que ahora no está, por ejemplo, la dependencia el combustible, total. O sea, es una de las razones, ¿no? Pero que esa dependencia de China no la vamos a perder, ni de Chile ni de Bolivia, no la vamos a perder. Seguiremos dependiendo de lo que se extrae allí. Hay una cosa muy interesante sobre China que no se conoce mucho, y es que China apuesta por el automóvil eléctrico porque no es que ellos quisieran abandonar el petróleo, sino que necesitaban su petróleo para darle más valor a su economía en un país que no tiene yacimientos de petróleo. Y además han añadido eso en muchas ciudades de China, y esto es muy importante porque es un experimento real. En muchas ciudades de China grandes literalmente es que no se podía respirar, precisamente por todas las centrales de carbón, por todo el tráfico rodado, etcétera. Entonces el automóvil eléctrico era la mejor solución para que, entre otras cosas, cuando llegaran los Juegos Olímpicos de Pekín pudiéramos ver algo en la tele y no viéramos una nube de gris, una boina, que es lo que tenían en Shanghai. Había muchas semanas que no se podía salir de casa hace 20 años. Pero un momento, estamos frivolizando con que la gente muere en Europa. No, totalmente, lo digo completamente en serio. Pues allí morirán el doble, entonces, ¿no? Lo digo completamente en serio. Es que la tasa de mortalidad de China es enorme. Precisamente por eso lo digo, porque tienen un problema de polución en las ciudades gravísimo. No querían salvar al planeta con su automóvil eléctrico, sino que se querían salvar ellos mismos en sus ciudades. Y en añadido a eso... De la toxicidad de lo que vivían. Efectivamente, y en añadido a eso,
eso, se han dado cuenta que efectivamente en algunas regiones del mundo el producto con más valor añadido es el automóvil eléctrico. Se han hecho acopio de todas las materias primas y, como muy bien dice Marc, esto es una batalla entre Estados Unidos de América y China por la supremacía mundial. Es un sándwich en el que nosotros estamos enganchados del cordón umbilical de los Estados Unidos energéticamente. Nos queremos independizar, pero industrialmente estamos enganchados de China, ¿no? Con lo cual, al final, sea de un lado o del otro, salimos perdiendo en la foto. Y habría otra triangulación aquí, hay mil cosas que hablar, apasionantes. Hemos visto lo de la COP, hemos visto lo de Dubái, hemos visto los jeques y preguntábamos aquí, ¿verdad, Carmen? ¿Esta gente qué está planificando? ¿Por qué? ¿Porque van a perder lo que ha sido su oro negro? ¿No? De alguna manera, si esto ocurre y el mundo deja de dice adiós petróleo, como tú dices, ¿esta gente que tiene tanto dinero, cómo va a actuar? ¿Qué dicen, va a pasar? Hola, Luz. Hola, Luz. Sí, es otra compañía también. Hola, Luz, dicen. Ponga usted placas, que ya me encargo yo de lo que usted produzca, quedármelo. Porque como la legislación aquí y la administración es tan, tan maravillosa, tú pones una placa de producción fotovoltaica en tu tejado. Y a lo mejor a los 2 años te convalidan que puedas ser productor. Y desde que la pones hasta que te convalidan, has regalado todo. Así funciona esto. Bien. Una cosa más del día a día que pregunta mucha gente y que al ir a probar los coches eléctricos dicen, bueno, es más, hubo muchísimos más atropellos porque no se oyen cuando llega un coche eléctrico. Y entonces hubo un verdadero problema cuando salieron los Tesla y todo en Estados Unidos de que se llevaban a la gente por delante. Aunque te lo marque la camarita, que te marca a veces gente que ni existe, ¿no? Que te marca ahí una persona que no está. El ruido de los coches. Porque hay mucha gente que le echa para atrás el no tener ese ruido de los coches eléctricos. Los coches eléctricos hoy en día tienen un generador de ruido obligatorio en el exterior precisamente para evitarlo, porque puede llegar a ser un problema, efectivamente. Y matas pájaros, sí, sí. O sea, matas pájaros. Sí, matas pero bueno, llevan un sonido. Lo que pasa es que solo funciona a baja velocidad. Fíjate que sabemos poco del eléctrico, ¿eh? Sí. Queda claro, bueno, ¿verdad? Yo sabía que algunos caso, ponían Carmen, el botoncito decirte, del ruidito de hacer brum, que están acostumbrados también. A los... Déjame decirte, Carmen, que en las ciudades en general vivimos con un nivel de contaminación acústica que es insoportable, que muchos lo disfrutamos cuando salimos de las ciudades y lo notamos la paz que recibimos, ¿no? Por tanto, yo creo que es una ventaja. Tú sabes que van con cascos y mirando el móvil. Bueno, llega un coche eléctrico por detrás y se lo lleva por delante. Yo muchas veces cuando camino, que a mí me gusta caminar, cuando camino por Madrid voy con cascos precisamente para evitar la contaminación acústica que hay alrededor, ¿eh? Uh-huh. No, digo, pero no, es que no digo tú eres muy sensible, entonces. Sí, nos queda muy poco. Yo creo que es una ventaja. Os pido, por favor, a cada uno 20 segundos, medio minuto, 20 segundos, por favor, de la profecía. Es decir, ¿qué va a pasar si hacemos este programa dentro de 10 años, más o menos, que es cuando van a decir, se acabó? ¿Qué va a ocurrir dentro de 10 años? Yo me voy a mojar, yo voy a decir lo que va a ocurrir dentro de 2. Venga. Dentro de 2 vamos a empezar a ver lo que se vio hace 15 años. Hace 15 años empezó a verse el vehículo híbrido muy raro, muy distinto, una carrocería rara, pero empezó a verse en el sector taxi, algunas primeras flotas públicas. Pues en menos de 2 años empezaremos a ver esa migración del vehículo híbrido al vehículo eléctrico y empezaremos a interiorizarlo. Entonces, no hay que incentivar la compra, hay que incentivar el uso. Y eso es lo que me mojo a día de hoy. Marc. Yo creo que lo que vamos a ver es algo incluso más allá de esto. O sea, no sé si vamos a ver el fin de la combustión, lo que vamos a ver es el fin de la propiedad. Vamos hacia usuarios de todo, propietarios de nada. Y esta es una de las fases, uno de los pasos, porque un coche eléctrico es un coche muy tecnológico y cuanto más tecnológico es más fácil de compartir, de incorporar en un modelo en red del uso del vehículo, de gente que no podrá comprarse coches eléctricos porque son más caros y porque un día u otro se acabarán las subvenciones. Es bastante absurdo que esté siempre puesto ahí. Con lo cual, seguramente, el salto cualitativo de esta historia no está tanto en si todos hacemos una buena inversión comprando ahora un coche eléctrico o de combustión, que no es una buena inversión, obviamente, porque no lo va a querer nadie dentro de nada, o realmente lo que estamos haciendo es comprando por última vez. Y eso es lo que me preocupa. Jorge. Sí, yo desde luego me apunto a la no necesidad de compra, esto es clarísimo. Yo lo decíamos al principio un poco de lo de patinete, ¿no? Medio en broma, ¿no? Pero yo sí que creo que hay que plantearse primero unos cuantos kilómetros hace al año, porque es que en muchos casos no merece la pena. Económicamente hay que hacer un estudio muy sencillo y no merece la pena ir a ese modelo, ¿no? Pero me preguntáis a 10 años, yo creo que lo que pasa es que España corre el riesgo de convertirse en el desguace de Europa. Es decir, de lo que no quieran el resto de europeos venderse en España, ¿no? Y yo creo que tenemos que espabilar. Creo que efectivamente tenemos una red de carga pública que es deficiente, que hay que mejorar muchísimo. Se está mejorando mucho, desde hace 5 años ahora no tiene nada que ver, pero sigue habiendo muchos problemas en esa red y creo que tenemos pues un reto por delante, ¿no? Que es hacer que esos vehículos sean asequibles para mucha más porcentaje de la población, ¿no? El precio de venta, efectivamente, si en vez de haber subvenciones que se cobran no se sabe cuándo, es una deducción fiscal directa, ¿eh? O es algo que el concesionario directamente puede cobrar del Estado, pues es mucho más sencillo y favorecerá que esto llegue a mucha más población de lo que está ocurriendo ahora, que no se necesiten 40.000 euros para comprarse un coche. Calero.
Sí, yo creo que estamos en una situación un tanto insólita en la que corremos un riesgo de que se produzca una cubanización del parque móvil. Es decir, la gente hoy en día ya está sine die manteniendo la vida de sus coches al no poder adquirir una tecnología actual. Esto es un problema muy grave porque se está buscando una solución que genera un problema más grande, el hecho de que no se renueve el parque. Este año 23 vamos a acabar en España con aproximadamente 110.000 coches enchufables vendidos y tenemos un objetivo de 5 millones de coches enchufables en el año 2030. Ya nos estamos haciendo trampa y hemos metido también los híbridos enchufables junto a los eléctricos. Eso supone que desde el año 24 al 30 más o menos vamos a tener que estar vendiendo eléctricos o enchufables a un ritmo de 600-700.000 al año de promedio para llegar a esa cifra. No lo ves. España se venden, en el año 24 se venderá 1 millón de coches en total. Es imposible que lleguemos. A partir de ahí hay muchísimas cosas en la administración que por un lado se promueven y luego no funcionan en absoluto. El asunto de las ayudas es una auténtica vergüenza. El estado de red de puntos de carga está muy por detrás de la media de los países avanzados en la Unión Europea y por lo tanto la realidad es muy distinta a lo que se dice en la política y yo creo que no vamos a llegar. Y empezamos con Ángel y su disgusto y terminamos. A mí me permites, ¿dónde está la cámara para dirigirme a los españoles? Donde quieras, mira, ahí tienes una, mira. Esa de allí, la de rojo. Sí. Compañeros y compañeras, de aquí a 10 años vais a ir en patinete y esto lo tenéis que empezar a interiorizar, pero no vais a ir en el patinete que os habéis comprado ahora. Que como sabéis, y si no os lo digo yo, los ineptos de nuestros políticos permitieron su uso, permitieron que entraran en nuestro país y ahora dicen que hay que destruirlos todos porque no cumplen una norma. Pues esto va a pasar con los vehículos eléctricos y con todo. Por lo tanto, ¿quién tendrá vehículo eléctrico? El que tenga 100,000 euros como ese señor. O como yo. Nos quedamos sin saber. Como yo. Sí, yo sé que es un buen Mercedes. Un buen Mercedes y no hace falta nada más que ver. No es un tío. Tío, es un tío inteligente y preparado y se lo puede permitir. O como yo, porque vendo muchos productos en la tienda online, para poder comprarnos un coche de estos. Y es muy triste y no quiero frivolizar con el mensaje, pero quiero que lo interioricéis. Prepararos para el patinete, el monociclo o cualquier cosita de este estilo. Porque no vais a poder compraros un coche a no ser que cambie mucho la película. Oye, qué debate más alucinante. ¿Cuántas cosas han salido en esta hora de televisión? ¿Con qué vehemencia las habéis contado? ¿Con qué claridad? Y yo creo que es importante porque el ejemplo somos nosotros. Somos desconocedores de esto. Nos llegan mensajes publicitarios todo el rato. Gente a favor, en contra. Y yo espero que conmigo, contigo, ¿verdad, Carmen?, haya aprendido el público. Os lo agradezco muchísimo. Y pronto os veo porque estos temas hay que tocarlos. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti por dejarnos decir lo que queremos. Hombre, por favor. Este es Horizonte, tienes que venir más. Aquí se puede decir lo que haga falta. Hombre, gracias. Ya verás. Para Reyes, patinete. Cambiamos. Se va de repente. Yo me voy a ir a probar uno con Gaitán o con Calero, a ver cómo. Bueno, no lo deja, aquí sí, tenemos la marca, sí, no sí, lo deja. Sí, sí. Bueno, fijaos el contraste. Una carretera precisamente solitaria. No sé si el gran Alberto Peláez, un periodista que se viste por los pies, nuestro corresponsal en México, ¿ha ido en combustión o ha ido en eléctrico? Pero sabéis todos que. Combustión en combustión. Sí, sabéis todos que. Eléctrico en México. Bueno, ha habido un lío tremendo en México. Con pueblos que hablábamos de Bukele y sus políticas la pasada semana. Bueno, pues sería un poco darle la vuelta al calcetín. Países que parece que están cerca del estado fallido. Poblaciones enteras, ahora mismo casi deshabitadas, porque han contraatacado a los narcos que les pedían. Que se han hartado. Se han hartado. Se han hartado, estaban ya hasta las narices de que les pidieran gente, además muy humilde. Que les pidieran ahí, ¿no? Sí, iban bueno, todos pero los por, meses. Por el haba, por la avena, por el trozo, por papas, un cerdo. Por es increíble, o sea, esto hay que conocerlo. Y si hablábamos la semana pasada de Bukele, ¿cómo es posible que alguien, desde su entrada, con medidas muy fuertes, ustedes nos siguieron masivamente ese programa, han conseguido que El Salvador, el país más peligroso del planeta Tierra, se convierta en el más seguro de América? Vamos a dar una vuelta, vamos a México, un enorme país que queremos muchísimo, un país lleno de todo, pero donde dicen que hay zonas sin ley, donde se ha perdido la ley. La violencia extrema. El lugar es Texcapilla, y es un sitio que ahora mismo es un pueblo fantasma, porque están esperando que los narcos vuelvan. Hubo una matanza de 13 narcos, si no me equivoco, que fueron acorralados por la población. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, pero lo que no ha hecho nadie, creo, es volver ahora allí, hablar con la gente, cómo están, y ver los restos de esa historia, que no es ficción, que es realidad. Sí, cogemos el vehículo y nos vamos allá. Hay miedo, mucho miedo. El pueblo de Tecaxquitlán, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, está desierto. Es una carretera sinuosa donde apenas pasan coches.
Eso sí, hay una enorme presencia policial. Desde que ocurrieran estas imágenes que están viendo. Miembros del cártel de la familia michoacana, uno de los más peligrosos que hay aquí en México, y la población de Tecaxtitlán se enzarzaron a tiros. El pueblo terminó linchando a los narcos. Murieron 11 de ellos y 3 civiles. Buenos días, la gente. Soy Alberto Peláez, el periodista español. Ya lo necesario. Está quemado. Otros 2 quemados ahí, no manches. Estos son los carros de los mañosos, los chingaron. Son todos los mañosos, ¿verdad? No manches, ir a ver, aquí está el payaso. Este es el payaso. A la familia michoacana, él era el señor que murió, era el payaso, porque yo lo tenía muy identificado. Soy de aquí, ya llevo 14 años. Aquí ya estaba harta ya de ellos. Teníamos que pagar cuotas por el agua, por hacer las pacas, por todo lo que teníamos, las cosechas, por puercos, por reses. Aún se pueden ver los restos de lo que ocurrió hace pocos días aquí en esta ciudad del Estado de México, y fue aquí, en este estadio de fútbol, donde ocurrió la balacera. Son muy pocos los que quieren hablar. Tienen miedo a la venganza. Los pocos que lo hacen dicen que se van a armar para hacerles frente. Ya le pedimos a la gobernadora que nos manden armas, y los de Estados Unidos nos van a apoyar para que nos manden armas, para tener armas. Porque ya basta, basta con la delincuencia. Ya estamos harta de ellos. Pero entre los ciudadanos de este pueblo sigue habiendo mucho miedo. Cuando el narco amenaza, siempre cumple. ¿Están ustedes con miedo? Sí, tengo temor. Venga con represalias. Pero pues ahí estamos trinqueando. Mucha gente ya se puede ir del pueblo, pero nosotros que estamos para defendernos del pueblo. ¿Por qué ya te pones un español? ¿No te preguntes? Confía en mí, por favor. No, pero es que estamos así como está muy difícil, pues no me lo no. Desde hace pocos días, la presencia de la policía, la marina y el ejército es permanente. Los miembros de seguridad dicen estar preparados para lo que sea. ¿Ves que están en otro punto? Están en otro punto. Vale. ¿Usted cree que la familia michoacana pueda tomar cartas en el asunto, un tipo de revancha? Yo creo que sí, porque a eso se dedica, ¿no? A no trabajar y a extorsionar a la gente, a robar. Entonces, para eso estamos aquí, para tomar cartas en el asunto y dar seguridad aquí a la ciudadanía. Las caras de preocupación delatan que el enemigo a seguir, el narco, es muy difícil de poder combatir. Pero la masacre de esta ciudad de Tecaxtitlán, con 14 asesinatos, 11 narcos y 3 ciudadanos, no es más que una nueva matanza de las muchas que ocurren en este país. En los últimos 5 años, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, han muerto más de 180.000 personas de manera violenta, pero es que desde el año 2000 han sido más de 520.000 personas, una cifra completamente alarmante. Pues este reportaje, lo han visto, es de nuestro compañero Alberto Peláez, que desde luego es un pura sangre del periodismo, porque les aseguro que no es nada sencillo cogerse el vehículo, no tuvo ninguna duda, y trasladar estas imágenes desde el lugar de los hechos, un lugar que imagínense, bueno, lo han visto, en qué condiciones está, entre el miedo, la tensión, ese, lo gráfico de un Estado que en ocasiones parece fallido en algunos puntos, ¿no? Donde los propios pobladores toman este tipo de acciones contra los sicarios del narco que les pedían su impuesto revolucionario. Ahora mismo en México no sabemos si esto puede generar una llama que produzca conatos o no. Pero es que Alberto Peláez me decía, conocedor como la palma de la mano de ese gran país que es México, me decía que los incidentes de violencia extrema, casi incomprensible en Occidente, se habían disparado de una manera que supera la ficción. Alberto, buenas noches, amigo. Hola, Iker, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena, muchísimas gracias. Eres un periodista con mucho coraje. Yo sé lo que has pasado para hacer este reportaje. Eso queda en el otro lado, pero las imágenes son de un impacto brutal. Nos hemos dado cuenta, hemos estado allí, pero me gustaría saber tú qué sentías, ¿no? Porque tú nos lo has contado, pero eso tiene que ser impresionante, con los restos todavía ahí de esa masacre. Bueno, yo creo que, Iker, lamentablemente esto es el pan nuestro de cada día aquí en este país. Y me gustaría empezar diciendo que este es un gran país. México es un gran país que crece y crece bien, que desde el punto de vista económico el país va creciendo de una manera sostenida, pero lamentablemente aquí tenemos un gran problema, que es el tema de la inseguridad, ¿no? No es lógico que en los últimos 5 años bajo la administración del presidente López Obrador haya habido 180.000 muertos. Se dicen muy pronto, pero si los pones uno detrás de otro, pueden llenar varios estadios de fútbol. Y aquí, lamentablemente, esto se vive y se vive con mucha frecuencia, dependiendo qué estado, dependiendo qué ciudad, se vive con frecuencia. Este pasado fin de semana, el narco mató en Salvatierra, en Guanajuato, en una posada navideña, que son las fiestas que hacen aquí prenavideñas, mataron a 12 personas, a 12 jóvenes cuando estaba en una posada. Este fin de semana ha habido muertos en Celaya, en Zacatecas, en varios sitios. Y lamentablemente cuando uno trabaja en estas condiciones, pues hombre, sabe que es un poco arriesgado. El año pasado, en el 2022, Iker, murieron 18 periodistas bajo el masacrados por el AMPA del narcotráfico. Este año van 11. Tampoco son cifras que son normales. Esto no es normal. Pero aquí, lamentablemente, se hace de una manera consuetudinaria. Pasa todos los días y la gente, lamentablemente, lo ha normalizado. Pero bueno, ir a estos sitios, hombre, siempre entraña un riesgo, pero es verdad que, como estamos viendo, había mucha policía, hay mucha... Aquí la Marina son como los GEOs en España. Hay Marina, hay Ejército, hay GEOs. Los GEOs mexicanos, la Marina. Pero no podemos olvidar que el narco es el narco y aquí cuando dicen que van a hacer algo, lo cumplen. Aquí sí que no hay una verborrea falaz. Aquí cuando dicen que lo van a hacer, lo van a hacer y efectivamente seguramente vayan próximamente, no sabemos cuándo, pero irán a tomarse esa venganza porque una de las personas que ha muerto es el payaso, que es uno de los más importantes de la familia michoacana, Iker. Alberto, tú me comentabas antes de estos hechos que han disparado tu viaje, ¿no? Para decir, oye, vamos a intentar tener algo desde allí, que me parece impresionante. Una cosa es ver una noticia lejana o las imágenes de redes sociales que son sobrecogedoras y no hemos puesto en toda su extensión porque es un linchamiento, pero ver ese pueblo cómo está ahora mismo de asustado y a la espera. Sin embargo, tú me hablabas semanas antes e incluso meses antes de un incremento de acciones un poco incomprensibles. Por ejemplo, secuestros y matanzas de jóvenes sin ninguna relación con el narco, que son directamente en fiestas captados, recogidos y que han aparecido sus cadáveres en diferentes sitios. O sea, cosas de una violencia in extremis como para demostrar algo, imponer su terror, ¿no? Como siempre en los últimos años siempre ha habido un gran terror por parte del narco, pero es verdad que en los últimos meses no es que haya más, es que hay con más vecinía, con más dolor, por ejemplo, hace 3 meses, en el verano, el narco, una serie de muchachos en los Altos de Jalisco, aquí en cerca de Guadalajara, estaban buscando trabajo y entonces encontraron un call center, llama al call center, les cita en un sitio y no era un call center, era el narco que estaba captándolos para que fueran trabajadores, porque aquí hay miles de trabajadores que trabajan para el narcotráfico, para que trabajaran con ellos. Ante la negativa de estos muchachos, de estos jóvenes, lo que hizo el narco fue la máxima de las perversiones, a eso me refería, la perversión, y fue que entre ellos se mataran, que uno matara a todos y que al final el narcotráfico mató al que había matado al resto. Esa es una perversión terrible, pero es un suma y sigue. Acaban de pasar, como te digo, más muertes y aquí muertes todos los días. Lamentablemente esto es lo que empaña la imagen de un país que, como te digo, es espectacular por donde lo veas, pero claro, cuando uno no se siente seguro, da lugar a que la gente no quiera venir, lamentablemente. Pero está pasando con mucha recurrencia. En el mes de enero, por ejemplo, hace casi un año, una de las cosas que pasaron es que en La Polar, que es un restaurante aquí muy típico, muy 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 popular de Ciudad de México, los camareros, los meseros, mataron a golpes a un hombre porque no había pagado la propina que querían ellos que recibieran. Pocos meses más tarde, un salvaje mató a una pobre criatura a navajazo limpio delante de las cámaras de que se ven en León, en Guanajuato, de las cámaras que están puestas en la...
en la calle, en el Estado de México, un tipo salvaje metió a un perro en un aceite hirviendo. Todo esto se ve. Y lo bueno es que todo esto se ve, y que ya no es como antes. Ahora ya todo esto se puede ver, y esto es lo que hace que el país pues no termine de levantar cabeza, pero no por el tema de la economía, sino por el azote del hampa del narcotráfico y de la violencia organizada. Oye, Alberto, te agradecemos mucho el trabajo. Y una última cosa, aunque sea brevemente. Tú, como periodista, no solo para un viaje así, sino en tu vida cotidiana, ¿tomas algún tipo de seguridad personal? ¿Haces algún tipo de cosas que aquí nos pueden sorprender respecto a cómo está México? No. Yo, Iker... Y afortunadamente he tenido situaciones muy duras, porque yo he cubierto para mi anterior empresa, para Televisa, 20 guerras, la mayoría en América, en Europa y en Oriente Medio. Yo he intentado siempre ver la vida con mucha naturalidad. Cuando uno ve esas cosas con naturalidad, aunque no sean naturales, pues hombre, hay más posibilidades de que dentro de esa naturalidad las cosas vayan un poco mejor. Y así es como se lo digo siempre a mis hijos, que la vida hay que verla con naturalidad. Eso no quiere decir que no tengas cierta protección y sepas qué tienes que hacer y hasta dónde puedes llegar. Alberto, mil gracias por ese trabajo. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, un fuerte abrazo, Iker. Es tremendo, te lo aseguro. Y es muy gráfico de lo que está pasando en un país, repetimos, tan querido como México, pero donde ocurre esto, es evidente, ¿no? Esto hay que vivirlo, En la época que yo estaba en drogas en Madrid y tuve dos misiones en México, sobrevolamos con helicópteros de la Fiscalía General de la República las áreas de plantación. Y los propios de la Fiscalía General de la República, en el helicóptero, nos decían: no sabemos si nos van a disparar. O sea, a los helicópteros del Estado. Por lo tanto, la historia de plantear México como un narcoestado, que es duro, porque los mexicanos son buena gente. Pero el problema es que, claro, hay 100 millones de pobres. ¿Y cómo se controla un país con 100 millones de pobres y sin clase media? ¿Cómo? Buenas claves. Paz Velasco, buenas noches, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, Iker. Estuviste trabajando allí, es más, tienes información de última hora de lo ocurrido en Texcapilla de hace nada, ¿no?, de este lugar. Sí, es cierto, ahora mismo tengo la información de que han desaparecido 10 personas, entre ellas el alcalde, y 7 miembros de la familia Huicoechea, que el barómetro de edad va de los 67 años a los 18 meses. Realmente no he podido averiguar si lo que ha ocurrido es que se han marchado de Tezcapilla o se los han llevado. Pero han desaparecido estas 10 personas hace ahora mismo 48 horas. Porque la noticia, y un día hablaremos de eso, el foco, ¿no? El foco dura X, en España, en México, donde sea. Cuando se van las cámaras, ya pasan otras cosas. Exacto. De las que no sabremos nada. Exacto. Primero, que se vaya la policía. Claro, todo ese sistema no se puede mantener ahí. De ese sistema y de también múltiples aventuras de seguridad en México sabe José Félix Ramajo, evidentemente, como siempre, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ti no te ha extrañado mucho lo que has visto ahí, ¿no? No, ya sabes que cuando me llamaste, me dijiste México, sabías que había estado allí. Yo no lo consideraría un estado, un narcoestado. Lo consideraría un estado fallido. O sea, no existe la ley en México. Entonces la gente preguntará, ¿cómo puede decir eso? Porque al final lo he tenido que vivir yo. Yo tuve que irme a México a negociar una extorsión a un importante empresario del turismo español, con uno de los carteles, si no el cartel más poderoso que hay en México, que es el de Jalisco Nuevas Generaciones. Entonces te digo que al final es un... Tú no puedes hacer nada, ni puedes denunciar la extorsión, ni puedes evadirte de la extorsión. Al final tienes que negociar la extorsión. Y te voy a decir por qué, porque al final yo tuve que negociar la extorsión. Lo primero que me dijeron cuando yo me encontré con el enlace o con el mediador del cartel, primero me cachearon para que no llevara micros, para que no llevara nada. Lo primero que me dijeron es que les parecía raro que hubiera aparecido. Me dice, porque solo hay tres posibilidades. La primera es que no aparezcas y no te encontremos. La segunda es que nos denuncies. A los 5 minutos vamos a saber que nos has denunciado y vas a tener más problemas. Y la tercera, me dijo el tipo, bye bye, vete del país, no vuelvas a hacer nada más. Yo, para mí, México es el país más duro en el que he estado. ¿Más que Honduras, más que otros? Muchísimo más duro. Primero, porque son profesionales, los malos son buenos haciendo su trabajo. No es como el marero. El marero, al fin y al cabo, no tiene una experiencia, hace un par de semanas, ¿no? No tiene una experiencia militar, no tiene absolutamente... Ya. Intenta cometer un asesinato y si falla el arma la tira y sale corriendo, pero no continúa.
los carteles están formados por, pero es muchas veces, y vuelvo a repetir, mira, está aquí Sergio, porque tiene un gobierno con un presidente populista que no se entera, que hace declaraciones desorbitadas. Y hasta que incluso un Bukele en México lo tendría completamente... O sea, hasta Bukele lo tendría difícil en México. Muy difícil. Bien. Ahora, estás hablando de un país de 130 millones de personas donde la corrupción es total. Bueno, ya que has mencionado a Sergio, y así os presentamos a todos, y ahora Albertini, por supuesto, Sergio. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues efectivamente lo que hemos visto con el reportaje es terrible, ¿no? O sea, de hecho, con los periodistas se ensañan, como bien estabas comentando antes. Van 163 periodistas asesinados desde el año 2000, 8 periodistas asesinados en México este año. O sea, que esto es algo que ocurre y que es terrible, ¿no? Decía aquí el compañero aquello del gobierno y de que es un gobierno populista. Yo creo que no tiene que ver con el propio gobierno mexicano en sí mismo, pero tiene que ver con algo estructural, con algo endémico de América Latina y con lo algo endémico. Decía Cabrera de los de México. No clase media, 100 millones de pobres. Sí, con la desigualdad, efectivamente, con la problemática que supone la desigualdad. En cualquier caso, comparativamente con lo que decíamos antes de El Salvador, el gobierno de México no es un gobierno woke, moralista, pacifista, a pesar de que haya dicho aquello de que, bueno, pues de que abrazos y no balas, ¿no? Que ha sido una frase que se ha destacado mucho. Eso lo dijo en el referencia, ¿no? Para que todo el mundo... a López Obrador. Pues eso entra en contradicción, por ejemplo, con lo que se ha publicado. El Guacamaya Leaks dice que es una filtración que se ha hecho, que ha aumentado el ejército en más de 30.000 militares en esta guerra precisamente contra las drogas. O sea, que no hay una política contraria a la que querría seguramente el compañero en la mesa. De hecho, es la misma política. Es la política, bueno, pues de contención y no la política de atajar las causas estructurales, ¿no? Que creo que es lo fundamental. Venga, para vamos a debatir sobre eso, compañeros. Queda Edgar Albertini. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, tengo que estar en desacuerdo con Sergio. Una vez más, Sergio, una vez más. ¿Tantas veces, Pedro? ¿Sabes? Hay una novela de Chenique. No puede ser. A ver, ¿qué pasa con López Obrador? ¿Quién es López Obrador? Si hacemos un cálculo desde Fox, Peña Nieto, antes Calderón, hasta llegar a López Obrador, este señor está vinculado directamente con el narcoterrorismo. Es decir, él es parte del problema. Un señor que no tuvo mejor idea que cuando ingresó en la política y cuando tomó la presidencia, ¿sabes lo primero que hizo? Le envió una carta con copia al Papa y una carta a su majestad el rey Felipe VI para que pida perdón por las atrocidades de la conquista. Pero mira ese ignorante supino de las preocupaciones que tenía. Cuando gracias a Dios España conquistó América, por lo contrario hubiese pasado lo que ocurrió en Inglaterra con Norteamérica, que ¿sabes qué hicieron? Se cargaron a los Cheyenne, a los Cherokee, a los Seminole, y ahora los que han quedado están todos borrachos en un centro ahí. Pero para terminar. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de estados? Efectivamente, es un estado fallido, es un narcoterrorismo. Esos señores, esta familia Michoacán, ya el año pasado habían matado a más de 13 policías. El anteaño pasado, casi 20 policías en un enfrentamiento cuando quisieron capturar al líder, un tal El Payaso. Sí. ¿Qué ha hecho el pueblo? Sabían que no había habido irrigadíos, sabía que la lluvia no había realizado fertilidad en las cosechas, sabía el poblado que iban a por ellos. No tuvieron más opción que defenderse. No se hubiesen defendido si esos delincuentes hubiesen sido ligeramente más... ¿Hubieran seguido colaborando con ellos? Por supuesto, por supuesto. Pero ellos sabían que los iban a matar. Entonces, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero Albertini, y aquí la única, el poblado lo que ha hecho es defenderse. Cuéntame, por favor, ¿en qué estás en contra de lo que he dicho? ¿Perdón? ¿En qué estás en contra de lo que he dicho? En todo. Pero ¿y qué es exactamente? En todo, que la pobreza... Mira, concrétamelo, es que bajo esa lógica, la India sería un narcoestado, ¿no? Dime qué país más pobre que la India y son todos pacifistas y hay todos ahí dando a alimentar ratas en los templos. Lo que te estoy diciendo es que López Obrador ha aumentado los efectivos contra la guerra en la guerra contra las drogas. Si lo que te estoy diciendo justo es que lo que ha hecho López Obrador es esa política de, bueno, pues de incentivo de militares, de que haya mayores efectivos desplegados en la guerra contra las drogas. Lo que ha hecho López Obrador es un plan que se llama tejido social. ¿Y sabes de qué se encarga el tejido social? De que él, veladamente, está colaborando constantemente con las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales financian, sustentan la política, sustentan todo el aparato social. ¿De acuerdo? Estamos Cabrera, totalmente... Paz, de lo que está diciendo, que puede sonar tremendo lo que dice Albertini. ¿Qué verdad? A mí me gustaría dejar un poco de hablar de este problema endémico, de la desigualdad, de la pobreza que existe,
porque yo hay cuatro elementos que creo que son importantísimos a la hora de ver qué es lo que está pasando y por qué ha reaccionado en este caso este pueblo de este modo. Estamos ante una situación de autodefensa completa. Evidentemente este pueblo había puesto más de 30 denuncias diciendo que estaban siendo extorsionados porque les cobraban 10.000 pesos por cada hectárea 500 euros, sembrada. 500 euros. Sí, vale. Por cada hectárea sembrada de avena y de haba. Ha llegado un momento. Impuesto revolucionario, por ejemplo. Correcto. Ha llegado un momento en que, evidentemente, este pueblo se ha defendido. Pero se ha defendido, fijaros, no con armas de fuego, porque no las tienen. Estamos hablando de golpes con garrotes, machetazos, ¿verdad? Porrazos. Y finalmente... Lo que tienen. Era un poco el neolítico, ¿eh? O sea, la hoz. Estamos hablando de una desigualdad campo, a la hora... Con lo que en el campo, con una, lo que tenía. Una desigualdad a la hora de mostrar la violencia. Lo que yo quería decir es que sí, estoy de acuerdo con este problema endémico que dices, pero a mí me parece que hay cinco elementos fundamentales contra los que es muy difícil luchar en México. En primer lugar, el crimen organizado, que es el que lleva a la corrupción estatal, a la corrupción del gobierno y a la corrupción de las instituciones. La autodefensa de estos grupos que se han creado, porque antes hablábamos de los cárteles desde un punto de vista piramidal. Los cárteles ahora están descentralizados con muchísimos grupos. De hecho, que me ha apuntado el nombre, Rigoberto de la Sancha Santillana, que es el payaso, es una persona líder de la familia michoacana, pero que solamente actuaba en el sur de Morelos. O sea, atomización total. Correcto, de esta gente. Hay muchas células. Después, la impunidad. Todos sabemos que cuando no hay una respuesta punitiva, una conducta delictiva, esa conducta delictiva se sigue haciendo. El tráfico de armas, importantísimo, y lo que llaman en México el efecto cucaracha. ¿Qué es el efecto cucaracha? Que para mí me parece algo fundamental. Como estamos hablando de una descentralización de los grupos, de los cárteles, que se han dividido en muchísimas células, en muchísimos grupos, resulta que la policía llama efecto cucaracha ¿a cuál? A cuando llegan los efectivos policiales a una población, a un lugar, este grupúsculo, este conjunto de personas que están ahí representando a un cártel, se desplazan de territorio. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a otro territorio ya hay otro grupo criminal diferente. Chocan y estalla esa violencia. De modo que yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que son muchos los factores que influyen, no solo en la violencia, sino que yo creo que la violencia más extrema también ha llegado a una crueldad extrema. Vamos a ver, si me permitís un poquito, porque la gente no se asuste en su casa y se caiga al suelo, eche a correr y se tire por la ventana. México yo conozco desde hace 40 años. Mi primera televisión fue Televisa. ¿Ah, sí? Hace 40 años tú tenías 10.